¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a un video más de La Finca de Juan. Y ya han pasado aproximadamente 4 meses desde la siembra que se hizo en cuanto a la papa. Y hoy, el día de hoy, vamos a verificar si realmente se dieron, si no se dieron, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Así que ya dentro de breve vamos a verificar cómo fue que se hizo todo. Sí, tuvimos una temporada bastante seca en este verano, pero cuando llovió, llovió bastante, y a nivel de que la papa siempre estuvo afuera. Yo espero que no le haya afectado mucho. También lo que pude notar es que el tipo de tierra que fue orgánica, muchas personas me habían comentado de que debería haber sido un poquito de tierra más seca. Mucha gente también utiliza la mezcla con arena, pues, para mantener el nivel, o quizás un balance de en cuanto a lo que es el riego. Claro, el cubo, y lo van a notar una vez lo vacíe, que sí tiene sus juegos para que drenar el agua. O sea, que no creo que se haya acumulado, que me aseguré de hacerle suficiente para evitar ese tipo de problemas. Pero vamos entonces a utilizar ahora esta caja aquí para vaciar el cubo, y tan pronto lo vacíe voy a regresar. Bueno, aquí está el resultado de la siembra de papas que ya tenía aquí en el cubo, y se pueden ver el fondo, pues tuvo bastante lo que es el drenaje. Me da la impresión de que pude haberles dado mucho más tiempo. También noté que tiene unos insectos adentro, no sé cómo yo lo pueda llamar a esto, y no fueron lo suficiente. Pero yo voy a volver a tratar la siembra de papas, porque pues me voy a asegurar de mantenerlas en mejor condición esta vez. Estuvieron casi 4 meses, normalmente de 3 meses y medio a 4, pero posiblemente haya sido que le diera mucho más. Realmente no alcanzaron ni tan siquiera el tamaño normal. La verdad que la papa no era muy grande, la que había sembrado era pequeña, pero tampoco de tamaño. Pero lo voy a tratar nuevamente y voy a grabar una vez suceda, porque tengo otro tipo de papa para siembra. No es la misma, pero voy a tratarlo nuevamente. Ya próximamente lo haría otra vez. Esta vez voy a utilizar distinto. Voy a utilizar lo que es el poquito de tierra más fina. Y sí, me voy a asegurar que esté en un área que no coge mucha agua. A ver qué sucede. También lo voy a elevar. Mucho tiempo lo tuve lo que fue encima de la tierra. Asumo yo que con toda probabilidad por eso fue que tuvo mucho insecto. No sé, pudo haberle afectado también. Nada. Este es el video de la siembra de papa. Hay alguito. No son muy grandes, pero por lo menos es algo. Y vamos a ver cómo surge para la próxima vez. Bueno, mi gente, hasta aquí este video. Solamente compartiendo la experiencia de siembra. Cualquier persona, cualquiera de ustedes que tenga un mejor método en cuanto a lo que es la siembra, le voy a agradecer que me deje saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like a los videos si les gusta. Si no les gusta, le podemos dar dislike, como también podemos compartir los videos, y sobre todo darle click a la campanita para que si YouTube le diga: mira, ya La Finca de Juan tiene un video listo para ustedes, pueden verlo en cualquier momento. Sin nada más, nos veremos en la próxima.